Isabela. A ver, estoy mirando, me estoy mareando. Isabela, ¿está con su hermano? Sí. Isabel. Salvatore. Salvatore. Presente. Muy bien. Leonardo. Ibrahim. Presente. ¿Cómo estás? No te veo. Presente. Ya te vi. Es que estás en la nave espacial, pero estás muy lejos. ¿Cómo te voy a ver? Sí. Ya. María. María Paz. A ver, Gael. Levantando la mano. Okay. Gael. Gael, Gael. ¿Dónde está Gael? Leonardo, Gael. No sé. ¿Están durmiendo? Oh. Alejandro. Despierten. Alejandro. ¿Ya? Nicolette. Nicolette, ahí está, qué linda. Uy, igual que yo, mira, yo también me echo colitas. ¿Viste mis colitas? Ya. Ok, Damaris. Uy, mira qué linda, Nicole. Ya, Damaris. Joaquín. Joaquín. Santiago. Van a llegar tarde. Ian. Ian Sebastián. Lucía. Lucía. Presente. Ay, sí, de verdad estás ahí. Ya. Activa tu camarita para poder verte. A ver. Miss, no puedo. Lo que pasa es que tengo un problema con la cámara. Cuando la prendo, en unos segundos me vuelvo a parar. Pero tú sí me ves. Oh, ok, está bien, bien. Lucía, Audrey. Audrey. Leonela. Bien. A ver, acá veo 6 ventanitas, 7 ventanitas, 8 ventanitas. Ah, no, esta es de educación. Ya, 1, 2, 3. A ver, acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a empezar a hablar algo interesante, ¿saben? Vamos a hablar de unos amiguitos muy, muy, muy importantes. Para la naturaleza, para las flores, para las plantas, para los frutos. Tienen que ver mucho con eso, con todo eso. Y estos amiguitos se llaman los amigos de las flores. Bien. Entonces, contaré un pequeño cuento. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿dónde están? A ver, voy a llamarlos amigos. Amigos de las flores. Entonces, veremos a un primer amiguito. Había un amiguito, dice así. Alguien iba muy apuradito. Muy apuradito. Iba muy apuradito. Miren, era un escarabajo, mariquita. Permiso, permiso, yo soy pequeñito. Como un botón, pero brillante, de color rojo, con puntitos negros. Y salto de hoja en hoja, y de flor en flor. Permiso. Y se fue, y se fue el escarabajito. Bien. Y de pronto, yeah.
se fue. Y entonces, alguien despertó. Era una mariposa monarca. ¿Bien? Entonces, la mariposa monarca... ¡Oh! ¡Qué hermoso día! Miren, un día soleado. ¡Extenderé mis alas! ¡Anaranjadas con rayos negros! ¡Y puntitos blancos! ¡Lista para un dulce desayuno! ¡Iré a buscar muchas flores! Se fue volando. Y de pronto... ¡Ah! ¡Otra! ¡Flor! ¡Mire! Y encontró así... ¡Otra flor! ¡Que debo seguir buscando más flores! ¡Más flores! ¡Uy! ¡Flores! Recogiendo el néctar de muchas para preparar miel en la colmena. ¡Oh! ¡Una rosa! ¡Otra rosa! Entonces, se fue a su colmena. De pronto, apareció alguien. Un colibrí. Un colibrí llamado de espátula. Miren. ¿Por qué? Porque tiene unas colitas especiales. Muy bonitas. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan lentos? Miren. ¿Cómo muevo mis alitas? ¿Que ya no las ven? ¿Tan, tan rápido? ¿Por qué debo ir de flor en flor? De flor en flor. A buscar y tomar un dulce jugo llamado néctar. Y se fue flor. De pronto, la abeja Maya se detuvo y dijo, es muy cierto. Para alimentarnos, bebemos el néctar de las flores, pero al ir de flor en flor, llevamos un polvo mágico llamado polen, que es muy fino y especial, que lo producen las mismas flores. Entonces, ya más tarde. No, y era tarde, y era de noche. De pronto, viene un murci, el murciélago. Un murciélago, miren. Y, como era de noche, él dice, yo también ayudo. Ayudo a recoger néctar, pero en las noches. Y en eso apareció la mariposa monarca y dijo, sí, pero lo más importante es que al llevar el polen de una primera flor, de una primera flor a una segunda flor, fertilizamos a la segunda flor. La primera llevo, tomo el néctar, llevo a la segunda flor, llevo el polen en mis alitas, en mis antenas, en mis hombros.
Y luego de un tiempo esa flor se convertirá en fruto comestible o no, pero va a llevar dentro nuevas semillas para dar otra planta. Y todo eso lo llamamos polinización. Nosotros ayudamos a la polinización de las flores y los frutos. Y en eso, de nuevo, aparece el murciélago. Y dice, yo también, solo que trabajo en la noche. Y busco flores nocturnas. Grandes y fragantes, como las orquídeas. Como las magnolias y los cactus, flores de cactus. Y se fue volando el murciélago. Por último, apareció la abeja maya y dijo, ¡genial! ¡Genial! ¡Todos somos amigos de las flores! ¡Por tanto somos polinizadores! La mariquita, la mariposa, el colibrí y... ¡Uy! No me alcanzan las manos. El murciélago. Somos todos polinizadores. Somos los amigos de las flores. Porque ayudamos a vivir, a seguir vivas, a servir de alimento para los... Y estas que van a servir de alimento para los animales y el hombre. Por eso somos amigos de las flores. Somos los polinizadores. ¡Mira! ¡Aplausos! Colorín colorado, vamos a otro lado a buscar más flores. Bien. Entonces, ese es el relato. A ver. ¿Alguien? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Alguna palabra? ¿Alguno de los polinizadores? A ver, niños. Niños, acá estoy. A ver, ¿qué me dicen? Lucía, ¿qué me dicen? Jimena, a ver. ¿Qué le pareció mi cuentito cortito? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿A quién le gustó o no? ¿Entendieron el cuento? Gustó el cuento. Yo te entendí. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los amigos? Ya, ¿cómo se llaman los amiguitos? La abejita maya. Polinizadores, acá está la abejita maya. Oh, mira, ¿ven? Ella hace la abejita maya. ¿Qué más? A ver, otro. ¿Cómo se llaman los otros? A ver, ¿quién me dice cómo se llama este? Mariposa. No, soy pequeñito, como un botón. Permiso.
que tengo que ir de hoja en hoja. De hoja en hoja. Y de flor en flor. Porque también vuela, ¿eh? No solo salta, vuela. Son pequeñitas como un botón, rojitas, miren, bien rojitas, con puntitos negros. ¿Mm? Luego, ¿Cómo? Por ahí dijeron mariquita. Mariquita, muy bien. Presente, mariquita. Presente la abeja maya. A ver, ella también va a tomar asistencia. Miren qué hermosa es una mariposa. Ajá. ¿Cómo se llamaba la mariposa? ¿Lo dije? No lo dije. ¿Qué? Ya, le presento la mariposa. Monarca. Las mariposas monarcas tienen esos colores, miren. Mariposa monarca es de color naranja. Ok, monarca, miren. Con, de color naranja. Sí, con rayas negras y puntitos blancos. ¿Mm? Luego viene el otro amiguito. El amiguito que va muy apurado, miren. Va muy apurado. ¿Quién es? Estamos viendo sus alitas, bien rápida. Y nadie lo ve. Uy, ¿ustedes lo ven? Está bien rápido. Miren, y tiene una hermosa cola. Con dos plumitas. Son cuatro, dos larguitas. Y esta más, mucho más larga, miren, qué bonitas. Y termina en un color azul. Eso, por eso se llama colibrí de espátula. También él va de flor en flor. ¿Mm? Él también va de flor en flor. Sí, muy ahí respondieron. Ay. Ok, muy bien. Y por último, ¿quién falta? A ver, ¿ya contamos a todos asistencia? Sam. Abeja Maya. ¿Presente Sam Rojas? Mariquita. La mariposa monarca, el colibrí de espátula y... El solo vuela de noche. Busca flores grandes. Flores grandes. El murciélago. Sí, ajá. Él busca las flores de noche, unas flores grandes y bien perfumosas, que huelan rico. Como las orquídeas, las magnolias. Y también las flores de cactus son grandes y bien bonitas. Colores bien bonitos, ¿no? Y tiene, miren, una lengüita especial. Para, igual que el colibrí, igual que la mariposa, que la abejita maya tiene una lengüita con la que va a sacar el jugo dulce de las flores, que es el néctar. ¿Ya? Pero cuando van volando, también ellos como si se llenaran de polvo, se llenan de polvo de las, un polvo mágico de las flores que se llama polen. ¿Ya? Entonces va en las alitas, va de repente en el cuerpecito, en la cabecita, o en las patitas, como las abejas. Las abejas lo llevan en sus patitas, ¿ya? Porque van de flor en flor. Y así polinizan las flores, ¿ya? Fertilizan las flores. La primera va de una flor a otra flor. Miren acá. Bajamos estas rosas. A ver, acá abajo las rosas. Miren. Esto va, la abejita va así, miren. Va de una flor. ¿No? A ver. Saca el néctar de esta flor. Y lo lleva a la segunda flor. ¿Ya? Y ahí está llevando el polen de la primera a la segunda. Y la fertiliza. Y así va a asegurar que esta rosa, esta planta bonita, siga viva. Entonces va a tener más hijos. ¿Viste? Y vas a poder ver más rosas, más frutos y más plantas. Por eso es que son importantes los polinizadores, porque ayudan a la fertilización y ayudan a la polinización. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me repite sin equivocarse? Po. A ver, vamos. Po.
Po. Todos, todos. Po. A ver, ¿quiere escuchar? Polinizador. Polinizador. Ya. A ver, vamos a ver. Polinizador. Ya, bien. A ver, vamos a hacer un juego. Muy bien, vamos a hacer un juego. A ver, a la... Todo va a seguir, ¿ya? A la una y a la... Po. 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 No. Ni. Sa. Sa. Polinizador. No. Tienen que seguir la... Ah, no, vale, me han hecho trampa. Se ha ido rapidito. Todos tienen que ir al mismo tiempo. Ya. Bueno, sigamos. A ver, ¿quién se acuerda, quién se ha dado cuenta qué cosa comen los polinizadores? ¿Qué comen los polinizadores? ¡Miel! ¿Cómo? ¡La miel! ¿El polinizador? ¡Miel! No. ¿El polinizador qué hace? Va a la flor y saca el néctar. Chupa. Así como con una cañita, tomas tu gaseosa o tu refresco, igualito, pero con la lengüita que especial. Tomas así, chupa el néctar de las flores. Va la abejita, va la mariposa también. ¿Ah? El picaflor también tiene un pico bien largo, infinito, como una aguja. Y de... Polen. Y el escarabajito también, chiquitito, que con un botón se va a buscar eso. ¿Ya? Y nos va a faltar el murciélago, pero el murciélago va de noche. De noche, cuando es noche, mira, ahí llega un día, a ver, todo está oscuro, ¿ves? Es de noche. Y ahí sí va el murciélago a buscar su flor nocturna grande. Mira, es una flor grande y perfumada. ¿Ah? Bien. A ver, ¿qué más? Cuando van volando los polinizadores de flor en flor, ¿qué llevan? ¿Qué es lo que llevan? O sea, ellos se alimentan de néctar, ¿bien? Pero ¿qué cosa es lo que llevan cuando van de flor en flor? ¿Qué cosas se les pegan en la ¿Cuál? En polen. Muy polen. ¡20! Muy bien, tienen 20. Una A. Bien grande, ya. A ver, ¿qué más? A ver, estos polinizadores, ¿por qué son importantes? ¿Por qué creen que, para qué sirven estos polinizadores? ¿Qué es lo que hacen? A ver, ¿quién levanta la mano? Ya, a ver tú. Daniel, a ver, dime, ¿por qué son importantes? Semillas. Escucha. ¿Qué habla Daniel? Escucha, polinizadores. A ver, uno. Luego todos van a hablar. A ver, primero uno. A ver, Daniel, ¿qué estás explicando? Explícame. Tiran semillas. A ver. ¿Qué más? ¿Quién más quiere aumentar? A ver. ¿Quién más quiere contarme algo más de ellos? ¿Por qué es importantísimo? Ya, a ver, les recordaré. Son importantes porque van a ayudar. A ver, escuchen, antes que se duerman, un ratito, abre los ojos, levanta, a ver, mira, mírame,
Ay, se está bien, mira, y se cierra la... No, okay. Creo que Leonardo ha levantado la mano. Sí, sí, ok. A ver, miren, entonces son importantes los polinizadores porque ayudan a las plantas, acá como ven, a las plantas con flores, ayudan a producir fruto con semillas. Y estas semillas que son lo que conocen, ¿ustedes han visto las pepas de la manzana, las pepas de la naranja, la mandarina? ¿Han visto o no han visto las pepas? Sí, mis. Ya, esas pepas son las semillas de una planta, de un fruto que ha estado dentro de un fruto que antes fue una flor. Entonces, los polinizadores ayudan a que se produzca más frutos. ¿Ya? Por eso son importantes para las plantas, para que sigan vivas y para que hayan más frutos. ¿Ya? ¿Me escucharon? ¡Sí! ¡No! A ver, chicos. ¡Muy bien! Entonces ahora vamos a jugar, ¿ya? ¿Ya entendieron muy bien el juego? Listo. Ok, vámonos. A ver, todos, enséñenme sus hojitas. Sus hojitas. ¿Ya? Muy bien, enséñenme las hojitas. A ver... Ok, ya, vamos a ver, ¿quieren escoger una? ¿Cuál les ha gustado? Cada uno, a ver, escójame qué, el polinizador que más les gustó. ¿A ti te gustó? A ver, yo veo que les ha gustado colibrí, ¿qué más? ¿A quién le gustó? ¿A quién le gustó otro polinizador? Yo, mis, Leonardo. A Michelle, a ver, ya. Ajá, los hermanos, un hermano, una hermanita quiere murciélago, o sea, Isabela quiere murciélago, y Salvatore, ¿cuál te gusta a ti, Salvatore? ¿Cuál te gusta a ti? ¿La mariposa monarca? ¿La escarabajo mariquita? Me gusta la abeja. La mariquita. Ya, entonces van a ser mariquita, pacífica flor. ¿A quién escogió mariposa? Sí, a mí me gustaron todos. Todos, muy bien. Ahí está, ¿no? Sí, entonces vamos a... Sí, a mí me gustó el mí. Luana, le va ya. A... Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer lo que nos gustan. Y colorear. Ya, vamos a ver, voy a colorearle. Ok. Entonces. Listo, chicos, vayan preparando sus colores o plumones para poder pintar el polinizador que han escogido. Ya. Acá está. A ver. Acá está. Miren, acá están mis materiales. A ver, acá están los modelos. Mis palitos tienen esto, ¿no? Palitos, su tijera, sus colores, ya, tajador por si hay que tajar los lápices, su goma, puede ser una goma así, o puede ser una de silicona, la goma que ustedes tengan. Aquí tengan mis colores, ya. Entonces, vamos a colorear a nuestros amigos. Miren el escarabajo. A ver, el escarabajo es rojo, ¿no? Miren, a ver, voy a hacer el escarabajo. ¿Ya saben? Ahí está. Vamos pintando, chicos, a ver quién termina su polinizador favorito, el que le ha gustado mucho. A ver. Entonces, vayan pintando.
Mire, así, rojo y negro va a ser el escarabajito, ¿no? Manchitas negras. ¿Ven? Acá. Sus manchitas negras. Todo lo que ven manchadito, así medio oscurito, es negro. Estos que ven acá, ¿no? Estos que se ven blanquitos y donde están sus ojitos, eso se deja en blanco. Disculpen, mi gato quiere aprender sobre los de los polinizadores. Ha venido a la clase, mi gato. ¿Ok? Sigamos. Miren acá, por ejemplo, como les digo, a ver, la luz me ayuda. Mira, con este lado. Y es como es su gato, también cantan los gatos. Ya se escapó. Le hice una pregunta y como no sabía, se ha ido. Pero por chismoso vino a ver el escarabajo. A ver quién es, dijo. ¿De qué se ha engreído? ¿No sabe que el escarabajo, por ejemplo, no es solo de este color rojito? Hay otros colores también. Hay colores naranjas, mira, así como mi mesa, acá. Así de ese color, hay amarillos también. Pero los que más conocemos son los rojitos. Eso lo vamos a ver en los jardines. Pequeñitos, andan saltando, parecen saltarines. Pero también vuelan. Porque miren, estos de acá, estas son unas alitas externas. Se abren. ¿Cuál es tu pájaro favorito? ¿Cómo? Repíteme. Ya, Angelita, ayúdame, pues el sonido se ha distorsionado. Favorito, ya. Muy bien. ¿Me ayudas con él si el sonido lo escucho mejor? Porque lo escucho distorsionado. Muy bien, Miss, no se preocupe. Ya. A ver, acá vamos. La mariposa monarca, no sé, en el cuento decía que tenía alitas naranjas, ¿ah? No se olviden, alitas naranjas, miren, alitas naranjas, ¿ya? Con rayas negras, y el resto también es negro, menos estos de acá, ven acá, los puntitos, como unas bolitas, eso se deja en blanco, porque tiene puntitos blancos. ¿Ya? Tiene puntitos blancos. Miren, a ver. ¿Cuál es tu polinizador? ¿Tenemos todos o uno? Pintamos. No se muevan mucho en el micrófono porque no les escucho completo. Se corta su voz. No se muevan mucho del micrófono para escucharles bien. Si te queda tiempo todavía para poder pintar un polinizador más, puedes pintar ya. Otro, no te preocupes. Ya, es una palomita. Ya, miren, la mariposa monarca, esta por ejemplo es una mariposa hembra. Una chica. Los machos dicen que tienen unos puntos acá en las alitas de atrás. Ahora, y la abejita, pueden pintarlo, ¿no? Esta parte con un marroncito, la parte oscura y la parte blanquita con un amarillito. ¿Cómo se ven las fotos? ¿Han visto las fotos? ¿Quién es una abeja de verdad? ¿Han visto? Creo que Leonardo quiere hacer una pregunta. Leonardo. Hay unas mariposas monarcas. Oh, sí, en los jardines. Vienen a nuestros jardines las mariposas monarcas. Miren, vean. Sí. Pregunta, mis aquí en las patitas negras, miren, si yo quiero, puedo dibujarle acá una amarillito. Mira, ¿sabes qué? Ahí está llevando el polen, miren. Mira. Sí, una pregunta. Creo. ¿Cómo? ¿Angelita? Hay una pregunta, dime. Mis
está distorsionado el sonido. No hay problema. Oh, Jennifer, a mí me ha levantado la mano. Dinos, Jennifer. ¿Cuánto vamos? A ver. Ya, la última vez, ayuda. Miren, el picaflor, por si acaso, sus alitas, sus dime. Muy bien. Ah, les enseño a cómo, para cuando pinten, para que parezca que tiene plumitas de verdad, miren, pinten así como, haciendo rayitas. Mira, así, haciendo como rayitas, y entonces va a parecer que tiene sus plumas de verdad. Ya, a ver qué me dice, amiga. No, nada, quiero la abejita. Ok. A ver, ahora sí podemos escuchar mejor. Jennifer Alegre, dinos, ¿tienes alguna pregunta? Ah, ya, creo que es Leonardo, ¿no? De la cuenta de Jennifer. ¡Mis! ¡Mis citamos mucho! ¡Citamos todos o uno! Ya, ¿cuál has pintado? A ver, muéstranos. Muéstranos cuál has pintado. Ponlo ahí en la cámara, a ver. Mi, dice mi hermano que pintamos todos o uno, nada más. Ah, sí, claro. Todavía tenemos. Miren, ¿ves? Estoy pintando. Eso que ven, murciélagos, son sus dedos, de verdad. Es la que lo pinta así, miren, sus deditos. Y el resto de la tele, ¿no? De la capita esa, le pinta de otro colorcito. Suavecito nada más, suavecito. ¿Ven? Que se note sus dedos. Y los pintas así, mira, ¿no? Ya, a ver. ¿Quién está avanzando? ¿Quién quiere un murciélago pintado? ¿O no pintado de su murciélago? ¿A quién le gusta el murciélago? ¿A nadie? A ver. ¡Murci! ¿Quién es Murci? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Para que estén juntos los Murci! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Síguele pintando! Termínalo para recortarlo, ¿ya? Cuando quiera, mira, por si acaso, también pueden pintar así, haciendo como rayitas. ¿Sí? Ajá. Ya. Muy bien, está muy bien pintadito. ¿Ya? Felicidades. Sus bracitos, sus bracitos, sus... Es lo que parecen puntas, son sus dedos. Son cinco dedos, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá hay una uñita. Acá, mira, acá ves mejor. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Esos son sus dedos. Son sus dedos, ¿sabían? Mira. Tiene cinco dedos también, igual que nosotros. Dos orejas, dos ojos, una nariz bien especial y su lengüita. Este lo dibujó con lengüita para que lo vean. Ustedes tienen el murciélago que está llevando un fruto, ¿no es cierto? ¿Ya ves? Ellos trabajan fuerte. Llevan, te sacan el néctar, flores, polinizan, ¿no? Y también, al llevar esos frutos, llevan de un sitio a otro, derramando semillas. Entonces, ayudan a que las plantas se multipliquen, que tengan más hijos las plantas, más hijitos. ¿Eh? Y el colibrí está entre plomo, tiene unos colores especiales, por ejemplo, ese azulito
tiene también un poquito por la cabeza, por mira, por la cabecita tiene acá como si fuera un sombrerito. Lo pueden, cuando pintan, lo pintan así, ¿eh? Tiene como un sombrerito azulito, que se parecen a sus colitos. Lo pueden hacer también con un poco de moradito. Pueden combinar otro color, ahí. El pechito es plomo, pero también tiene verde. A ver. Esto que ven como rayitas acá, es para, es otro colorcito, tiene como... Que brilla, ¿han visto ustedes a los pescados? Son las palomas, ahí están, las palomas, ¿han visto que tienen como un color verdecito que brilla? ¿Alguien ha visto una paloma? Igual tiene un color especial, que parece un color metálico, así que da color, cambia de color, tiene un color bonito el picaflor acá en el pecho. Ya te, debajo del... Ya estoy llenando. Allá. Ok. Bueno, entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar y pegar. A ver. Miren, les voy a ayudar para cortar. Cuando tengan que cortar estos animalitos... Ok. Ya. Estos son insectos, seguidas. Como tienen patitas, miren, como tienen patitas muy delgadas, no vayan a hacer que al cortar se lleven las patitas. Entonces... van a con el lapicito marcar así, mira, van a bordear para que por ahí vaya la tijera, ¿ves? Y así, y así no se lleve las patitas. ¿Ves? No me llevo las patitas y corto las antenitas, ¿ven? Ya, a ver, voy a ayudar esto. Pero ahora sí corto así para hacerlo rápido. Y ya, a ver. Vamos a terminar uno, ¿ya? Para que vean cómo queda. Ya, miren. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere participar? Luana, dime. Luana. ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres comentar, decirnos algo? Mira, ven, entonces así juego con la tijera, no la suelto y juego como si fuera despacito nomás, despacito. Ya ve, ya tengo más patitas, miren. Las patitas, la última, patita posterior. Creo que es Sammy María Paz, ¿me puede hacer una pregunta? ¿Sí? Dígame, ya mira. Acá está. Entonces, tenemos... Ya, ok. Ya, ahí está, el escarabajo. Lo ponemos acá para el pelo. Escarabajo, y aquí le voy a pegar. Puede ser esta goma, como digo, esto puede ser silicona. Mira, lo que hago es echar mejor. ¿Cómo quiero ponerlo? Primero veo cómo va a estar. Quiero que sea así, echado, volando. De repente así para que vuele, miren. De repente así lo pongo. O lo pongo así, que está yendo abajo, que está yendo arriba. ¿No? Yo quiero que, para que se, ¿no? Lo voy a poner así de costadito. Entonces, he hecho el pelito, mi goma. Ya. Y lo acomodo, ¿no? Quiero que esté como volando. Va a estar sacando. Sí. Ya. ¿Y está? ¿Ven? Están saltando. Entonces, que yo puedo hacer esto. ¿Bien? Ok. ¿Ya está recortando? A ver, pues como uno y recórtenlo. ¿Ya he cortado? ¿Ya lo van a pegar? Y me enseñan todo con su palito, con su polinizador en la ventanita. Lo acercan a la cámara, ¿ya? Para que todos estén presentes. ¿El que ha terminado su polinizador?
Lo acerca así como yo en la cámara. Uy, me voy a quitar. A ver. Y bueno, el colorado ya lo tengo. Sí, ahí está. Todos ahí, tengan su ministro. Porque vamos a... Todos vamos a hacer, vamos a cantar una canción con ellos, ¿ya? Vamos a cantar. Listos, a ver, todos presentes ahí. Está terminando todavía, vamos a esperar un ratito, a ver quién le falta. Vamos. Vamos a esperar, están esperando Mariquita y está esperando Mursi. Los hermanitos nos están esperando. A ver. A ver, a ver, a ver, voy a tener acá mis polinizadores. Polinizadores. No te preocupes, Karin, si no puedes activar tu cámara, no hay problema. A ver, voy a ver cómo tengo a todos presentes. Leonardo. Y ya también estamos igualitos. Mira, tengo este abajo. Ahí tengo, te voy a agarrar el murciélago. Ah, mírenlo, por si acaso. Miren, un momentito. Al colibrí, como tiene colas tan largas, yo he pegado dos palitos. Miren, ¿están viendo ahí? Le he pegado para la salida, para que la alita, el cuerpo, para poder agarrar, sujetarlo, ¿no? Y para la colita que se cae, porque es muy larga, le he pegado otro palito, a ver. A ver. Mi amigo. Mira, mira, mira. Muy bien ese murciélago, está bonito. Córtalo, córtalo. Tu hermanita ya está terminando, mira, córtalo, ya lo pintaste, ahora córtalo, para que estén listos en la fiesta. Ayúdame, mamita. Ayúdenle a pegar. Muy bien. ¿El qué? Por caso, si alguien ha escogido el colibrí, lo tengo acá. Sí. Acá. Dos palitos y falta uno más. Para que su colita se vea. Ahí está mi colibrí medio. Que se quiere ir la colita para atrás. Okay. Bien. Creo que le voy a pegar una. ¿Sí funciona? ¿Ha pasado? Sí, pues. Yo no puedo. No, pues. ¿Sí funciona para pegarle esta puerta? ¿Cuánto listo más? ¿Tres? ¿Tres? Sí, hay dos dibujitos. A ver, yo también estoy poniendo al colibrí, le estoy poniendo hasta tres palitos. Miren, por si acaso, miren, ¿no? Por fin no pude mantener la colita arriba. Le he pegado tres palitos.
¿Ves? Uno, dos y tres para el cuerpo, para poder agarrarlo. Para la colita y para la última parte de su colita. ¡Oh, me salió! Por fin no se cae la cola. Bien, entonces estamos listos para la fiesta. A ver, todos van a una fiesta. ¡Bien, listo! ¿Tengo? Listo, ya, muy bien. A ver, voy a poner a los invitados a la fiesta. Fiesta de los amigos de las flores. A ver, están. Y este lado. Bien. ¿Están todos los invitados? Ahí está. Presentes. ¿Listos? Ya. A ver, vamos a repetir unas frases mágicas. A ver. Me van a seguir, ya. Primero hacemos despacito y luego vamos a hacerlo más rápido. A ver. Una, dos y tres. Poli. 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 Nisa. Nisa. Dores. Nisa. Dores. Cruzan. 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 Muchas flores. Para darnos mil colores. Para darnos mil colores. Ok. Poli. 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 Nisa. Nisa. Dores. Cruzan. Cruza. A ver, ¿quién me sigue? Cruzan, cruzan muchas flores. Muchas. Para darnos. A ver, estoy trabajando. Estoy trabajando, a ver. Para darnos frutos y sabores. Ya. ¿Ah? Entonces. A ver, todavía está cortando ahí. Está pegando. Bien. A ver, Nicole todavía sigue. Aquí los hermanitos María de Paz. Los hermanitos Romero. Bien. Porque están esperando los hermanitos Ramírez. Uy, ya están jugando, ya están en la fiesta. A ver, hermanitos Ramírez. A ver, como ustedes tengan, a ver, traten de lo que tienen, de ponerlos en sus manitos así como pueden, tenerlos a todos en las manos. Y aquí tienes tú, a ver, Murci tiene, pero tiene que voltearlo para que se vea la cámara, le sale espalda. Voltealo para la cámara. A ver, que se vean los colores, así, así, voltealo. También, a ver, voltea, a ver, puedes sujetarlos, a ver, quiero ver que todos estén, lo puedas sostener, colócalos, a ver, colócalos, ajá, así, a ver, trata de sujetarlos todos, ya, tienes a cuatro ahí, ajá, un abanico, ya, muy bien, ¿están listos? La mariposa está lo de ya, ahora sí, muy bien, ¿listo? ¿Listo para que puedan hacer a bailar en la fiesta? Ay, qué lindo se la ve pintada, qué bonito está. ¿Ya? ¿Esperamos, Angelito? Aunque sea uno, que sea un poquito. Está terminado el que. Dale el que has terminado. Enseña el que. Está bonito. Okay. Uno, enséñale. Voltea, así. ¡Oh, la pinta su picaflor! ¡Qué es su colibrí! ¡Qué bonito! Ya, ahí está con las plantas. Agárralo en tu manito, agárralo el palito.
te agarre de la mano. Porque vamos a hacer una fiesta, van a bailar. Este con la otra manito. Este no. No. Ahí está, que lo agarre. Ya, todos listos, listos. A ver. Aunque sea uno, un organizador, agarre su palito. Agarre el palito, ya, todos listos. Para el selfie, a ver, para la cámara. Todos están posando. El que tenga. Hermanito Romero, el que haya terminado. Uno. Solo uno, ya, mira. Uy, ahí está Jeremy, a ver, me está pasando. Nicole, enséñame que sea bueno, no es necesario que termines todos. Nicole, enséñame el que tienes. Nicole. ¿Cuál es el lado? A ver si ya. Ahí tenlo, ahí, agárralo ahí. Ya, ahí está, agárralo todos, agárralos ahí, listo para bailar. ¿Ah? Van a bailar. Muy bien, ya no toques, ya no agarres más. Ya, ok, la abeja, muy bien. ¿Empezamos? ¿Tú también? A ver, Daniel. Agarra todos tus pelizados, ¿listos? ¿Listos para las cámaras? Acción, a ver. 3, 2. A ver, acá están todos los hermanos. Enséñense, ahí, listo, para ahora. Ya, no te muevas. No te muevas, mira, pajarito, no te muevas. A ver, para la foto, a ver. Todos, enséñenme los que tienen ya a sus cámaras. 3, 2, 1. Cámara, ya. 3, 2, 1. Empezamos. A ver, así es la canción, ¿eh? Van a mover sus polinizadores, ¿ya? Entonces, poli. Polinizadores. ¿Vale? Empezamos. Polinizadores. Polinizadores. Cruzan. A ver, cruzan. ¿Quién puede? Cruzan muchas flores. Polinizadores. Cruzan más flores. Para darnos muchos frutos. Muchos frutos. Y sabores. ¡Viva! Los polinizadores son los amigos de las flores. ¡Uy, bien! Ya me aprendí la canción. A ver, tu polinizador, Daniel. ¿Dónde está Daniel? ¿Ya se voló? ¿Cómo se voló tu polinizador? Mi Jova, ya me aprendí la canción. Eso sí. Ya, todos lo tengo, ya. Todos lo tengo en la mano. Sin que se les caiga ninguno. A ver, como Nicolet. Ajá. Bien. Entonces vamos a la tío, todos listos. A ver, 1, 2 y 3, todos agarren, van a saltar, ¿ah? ¿Eh? 1, 2 y 3. Polinizadores, los amigos de las flores. ¡Bien! ¡Yeah! ¡Aplausos para ustedes, chicos! ¡Aplausos! A ver. ¡Eso, viva! ¿Bien? Ok, qué bien, chicos. ¿Bien?
Muy bien, Nicole, qué linda. Has terminado todos, todos han terminado. Y los que les van a los terminan con paciencia, ¿ya? No hay problema. Los pintan bonitos, los pegan y les toman una foto, ¿ya? Ustedes van a estar ahí. Bueno, entonces conmigo, creo que está aquí. Para la próxima traeremos otra historia bonita, ¿ya? Otro cuento bonito para compartir. Entonces, mucho gusto de haber compartido este momento y haber hablado de nuestros amiguitos los polinizadores. Mi yoba. ¿Quién te pasó? ¿Qué pasó, Nicolette? Nicolette, ¿qué pasó? A ver, ¿algo más quieren decir? ¡Oh, lindo! ¡Gracias, niños! Chao. Me está preguntando si la puedes poner a ver por ayer.